Muy bien, yo espero que usted haya aprendido bastante. Mire, es bien interesante lo que Marcela nos está enseñando. A veces nosotros no entendemos muchas cosas de la historia y eso es bien interesante que nosotros podamos saberlo. Fíjese que yo estaba recibiendo un curso acerca de los valores, acerca de esto, y ahí nos enseñaban el hecho de cómo es el pensamiento de nosotros. Cuando nosotros pensamos solo en el presente y en el futuro y no nos detenemos a pensar en nuestra historia y revisar nuestra historia, nosotros cometemos errores. Una de las cosas para las cuales nos sirve la historia no es solo para conocerla, sino también para nosotros ir mejorando y desarrollando cada vez nuestra historia y dejar una historia que de veras sea de utilidad para todos. Así es que agradecemos a Marcela por esto. Y hoy viene también uno de nuestros eventos que yo creo que, al menos para mí, es uno de los favoritos también. Y porque he aprendido a hacer varias cosas en ese segmento, y es el segmento de cocina. La chef Olga siempre está ahí preparando recetas nuevas y yo espero que usted sea, que le ayude y que tenga ya su lápiz ahí, ya tenga su papel para poder apuntar esta receta que ella nos va a dar y que usted la pueda preparar también para su familia. Hola amigas, bienvenidas nuevamente a su segmento de cocina. Hoy quiero preparar para ustedes papas al puerro. Y para ello solo necesitamos una libra de papa, un puerro y una cebolla. ¿Y cómo vamos a preparar las papas? Aquí tengo ya las papas que no están peladas, solo están en rodajas. Y lo voy a poner a hervir en el agua para cocinarlas, no muy cocidas. Y le voy a agregar sal. Ahí dejo cocinar las papas. Mientras que las papas están cocinando, voy a arreglar el puerro en rodajas y una cebolla también en rodajas. Ya que esta receta es muy práctica porque no necesitamos muchos ingredientes y sale muy delicioso para acompañar siempre nuestros platillos en casa. Que las papas solo le vamos a dar un pasón en el agua hervida, no, que no se vaya a deshacer, para poder dorarlas con el puerro. Ya están las papas, las voy a sacar para escurrirlas, para poder freír lo que es el puerro. Agrego margarina o mantequilla. Esperamos que caliente bien y que se deshaga la margarina. Para agregar la papa y empezarlas a dorar. Inmediatamente agrego la papa y las dejamos dorar acá en la mantequilla. Le voy a agregar sal y pimienta un poco. Esperamos que se doren bien las papas para poder agregarle el puerro y la cebolla.
Le voy a agregar otro poco de margarina. Ahora sí le voy a agregar el puerro y la cebolla. El puerro se lo agregamos todo con tallo y le voy a agregar otro poco de sal y pimienta. Ya está lista nuestro acompañamiento. Ya usted puede ver acá que las papas ya quedaron doradas. Ya se cocinó la cebolla y el puerro. Y ya está listo para servir. Espero que usted haya tomado nota de esta receta del día de hoy, ya que este mes les estoy enseñando a hacer papas en diferentes maneras de cocinarlas para poder acompañar nuestros menús de cada día. Y para la otra semana también les voy a enseñar a hacer una ensalada de papa con pollo y pepino, y espero que usted esté tomando nota, que tenga su cuaderno y esté anotando ahí los pasos y los ingredientes que lleva las recetas cada vez que damos esta clase. Y si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, usted puede enviar un mensaje o llamar al teléfono que aparece en su pantalla y pueda preparar estas deliciosas recetas en su casa. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y esperamos que ustedes siempre puedan estar pendientes del programa de Mujeres Extraordinarias.